Grupo Cero Televisión. Buenas tardes. Yo soy Laura López, soy psicóloga y psicoanalista, ¿no? Digo lo de psicóloga como la facultad de psicología, me parece que también es una cosa de incluir ese espacio aquí, ¿no? Es un placer para mí presentar a la psicoanalista y psicóloga también, que fue alumna de esta facultad y que, bueno, es psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, Elena Trujillo. Ella estuvo trabajando en Málaga hace unos años y estuvo haciendo una intensa labor de difusión del psicoanálisis, la poesía, y bueno, se trasladó a Madrid hace poquitos años, prosiguiendo su desarrollo y crecimiento como profesional en la Escuela Grupo Cero, que tiene su sede en Madrid. Grupo Cero fue la primera escuela de psicoanálisis de España, fundada en 1976 y en España en 1981, con la llegada de Miguel Óscar Menasa, que es su director y fundador en España. Es el único epistemológico vivo y, entre otros desarrollos científicos y creadores, es psicoanalista, médico, pintor, cineasta, gran escritor y como poeta también fue nominado al Nobel de Literatura en 2010, cantor y lleva un espectáculo de flamenco, poesía y tango. Casi nada, ¿no? Es un creador sin precedentes. Aunó poesía y psicoanálisis, que fue algo que ya intuyó Sigmund Freud y que Menasa se cierra, ¿no? Es fundador y director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero y forma en la actualidad a cientos de psicoanalistas en todo el mundo y a poetas. Más de 300 poetas han escrito su primer libro de poesía en los talleres de poesía Grupo Cero. Bueno, les dejo entonces hoy en la conferencia con Elena Trujillo la interpretación de los sueños, que nos hablará de la interpretación de los sueños, que es un texto clave que abre el campo del psicoanálisis con la definición del concepto de inconsciente, porque soñar, soñamos todos. Entonces, escuchemos lo que los sueños nos dicen de nosotros. Adelante. Muchas gracias, Laura. Laura López es psicóloga, formada también en esta aula, así que para ambas este ha sido un espacio transitado en nuestro recorrido profesional. Psicoanalista en formación permanente de la Escuela Grupo Cero, se ha formado, como yo, en la Escuela de Madrid, pero se ha formado en Málaga. Es decir, que Málaga es un espacio donde se producen poetas y psicoanalistas del Grupo Cero. Y va a seguir siendo así porque seguimos trabajando para que también desde esta facultad y otros puntos pues haya personas que comiencen su formación psicoanalítica. Estoy encantada de estar en este espacio, de estar en esta facultad, de alguna manera volver a retomar ese espacio que en otros momentos compartía con alumnos de psicología a través de esa asignatura que era psicología dinámica y que los nuevos planes de estudio borró, porque yo recuerdo que muchos de los estudiantes de psicología elegíamos precisamente esa carrera porque estábamos interesados en la mente humana, en el funcionamiento psíquico, en Freud, y cuando llegábamos a la facultad decíamos, pero bueno, ¿eso dónde está que se imparte aquí? Bueno, ahí es importante porque el desarrollo de la vida adulta, lógicamente, también tiene que ser desprenderse de las ilusiones y tocar tierra y comenzar el trabajo de producción de cada uno, también en el ámbito profesional. Y, lógicamente, buscar los lugares donde uno produzca las respuestas a las preguntas que uno se realiza. Cuando uno se realiza preguntas al respecto del psicoanálisis, del funcionamiento psíquico, de por qué elijo lo que elijo, tomo las decisiones que tomo, por qué me enamoro de una persona determinada o por qué me va de tal manera en el amor, la psicología frente a esas preguntas no nos ofrece respuestas. El psicoanálisis nos ayuda, nos da las herramientas donde uno, cada uno en su proceso psicoanalítico produce esas respuestas. Y si luego nuestra decisión es dedicarnos profesionalmente a ese campo, la
formación acontece en escuelas de psicoanálisis, por ejemplo, como la Escuela Grupo Cero, que como bien ha indicado Laura, fue pionera en España, dado que durante los años del franquismo, todos aquellos que hubieran tenido inquietud en esa disciplina fueron erradicados o tuvieron que exiliarse de nuestro país. Hay que decir, si bien ella ha indicado que la obra La interpretación de los sueños es un texto fundamental en el campo del psicoanálisis, no porque sea el primer texto que escribió Freud, porque escribió otros textos muy importantes antes, como los historiales de la histeria, el proyecto de una psicología para neurólogos, para psicólogos. La interpretación de los sueños, publicado en el año 1900, es el texto donde inaugura teóricamente el psicoanálisis, es decir, donde establece la estructura teórica de lo que luego es un nuevo campo teórico que permite estudiar y tener los instrumentos metodológicos para conocer y producir el aparato psíquico, que hasta entonces era lo que llamaba la psicología la caja negra. Es decir, podemos saber del comportamiento de un sujeto, de lo que aparece fuera, pero lo que hay en el interior, hablaban de inferir, es decir, como de especular, pero no había un instrumento que permitiera producir científicamente el saber al respecto de aquello lo que constituye nuestra propia vida, ¿no? Y es esa obra, es la interpretación de los sueños. Entonces es un texto fundamental, que además es fundamental porque habla de una psicología normal. Si bien el psicoanálisis nace de Sigmund Freud, de su trabajo con pacientes neuróticos, histéricos, es decir, nace de un proceso clínico donde él va buscando un método que resulte efectivo terapéuticamente para el tratamiento de esos pacientes, él se da cuenta que el funcionamiento psíquico que está descubriendo en esa experiencia es común a todos los seres humanos, es decir, que es un funcionamiento normal. Y la manera que él tiene para exponerlo, para que todos entendamos que eso que él ha descubierto con sus pacientes nos pasa a todos, es hablando del proceso del sueño, de los procesos oníricos. ¿Por qué? Porque soñamos todos. Estos jóvenes sueñan, usted sueña, la persona que habla en otro idioma o vive a miles de kilómetros de distancia sueña. Es decir, y aunque diga que no, que no sueño. Exacto, es un proceso normal que nos acontece a todos y que forma parte de nuestro funcionamiento psíquico normal. Y como bien indica Laura, aunque uno no recuerde los sueños, sabemos que funciona parte, es una parte de nuestro funcionamiento que no se puede omitir. Que aunque no lo recuerdes, durante el sueño, durante el proceso del dormir, tu aparato psíquico sigue funcionando y la única manera de funcionar es a través de ese fenómeno. Entonces es el modo teórico donde él expone su descubrimiento, el aparato psíquico inconsciente, el objeto inconsciente, ¿no? Toda ciencia tiene que tener un objeto para estudiar y ese objeto en el psicoanálisis es el inconsciente. Entonces lo normaliza y acontece en todas las personas. A partir de ahí va a haber una producción extensísima de ese teórico que es Freud para desplegar ese descubrimiento y dar de los instrumentos en los cuales luego los psicoanalistas nos tenemos que formar, es decir, cómo aplicar ese método que él ha descubierto para producir el inconsciente de cada uno de nosotros. Es un tema que suscita interés y que ha habido llamadas y hay un montón de personas que han preguntado, porque a todos nos genera interés saber qué significan nuestros sueños. Freud ahí se plantea esa pregunta y él nos dice que en principio el sueño no tiene ningún otro objeto más que ser el guardián del reposo. Es decir, si biológicamente, y ahí enfrente tenemos la Facultad de Medicina, nuestro organismo biológico, que tiene unos modos de funcionamiento necesarios para la vida, y hay modos de funcionamiento incompatibles con la vida, y la medicina estudia ese, ¿no?, esa aparatología biológica, el psicoanálisis es el que estudia la aparatología, el funcionamiento psíquico. Y ahí se da cuenta que cuando vamos a dormir,
conciencia la que se cierra, pero el inconsciente, como el corazón, sigue latiendo durante la noche. Su forma de expresarse es a través de los sueños. Y Freud descubre que el sueño, para el psicoanálisis, es decir, si utilizo los instrumentos técnicos de la transferencia y la asociación libre, que son los que muestra el psicoanálisis necesarios para que se pueda dar ese proceso de interpretación, aplicando el método de interpretación que él va a definir muy bien en esta obra, que es un texto, ¿no? Muchos dirían, es un tocho. Bueno, es que es una obra muy importante, no hay ninguna producción que no tenga escritura. Es decir, si está, ¿no? Es una escritura que delimita y define muy bien y que sitúa en el momento científico en el que se encuentra, delimita que está produciendo un nuevo campo teórico que no existía hasta ese momento. Y delimita los límites que también tiene. Porque ¿qué ocurre? Que como el psicoanálisis habla de algo que nos acontece a todos nosotros, a veces nos hacemos preguntas que nos sacan de ese campo. Es decir, como que quisiéramos que nos diera respuesta a cualquier cosa. Como si, ¿no? Como si fuera una cosa de opinión. Dígame usted. Pero claro, es un método científico, por tanto, tiene unos límites y una modalidad de su aplicación. Fuera de esa modalidad. Ah, entonces no voy a saber lo que significa mi sueño, lo que he soñado hoy, no lo voy a decir. Claro, nos indica que para poder interpretar el sueño, usted tiene que encontrarse dentro del marco de una relación psicoanalítica, es decir, que uno no puede autointerpretarse un sueño. Que decir lo que soñé anoche, decirlo en voz alta, no incluye las claves o el sentido de ese soñar. Es más, hay sueños que parecen claros, ¿no? Que tienen sentido y comprensibilidad, lo digo, ¿no? Está clarísimo, me quedé con ganas de hacer tal cosa y en el sueño lo hacía. Y aparentemente está muy claro. Hay otros sueños, sin embargo, donde no hay sentido ni comprensibilidad. Pues esto es totalmente absurdo. ¿De dónde he sacado yo estos elementos? Incluso a veces nos cuesta mucho el ponerle palabras a eso que he soñado. Porque claro, es como imágenes abstractas que luego, al tener que traducirlas en palabras, me faltan las palabras o me falta la conexión con esas imágenes que yo soñé. El contenido, pues, el deseo satisfecho no aparece tal cual en el sueño. Como dice Freud, es un guardián del reposo. Su función es que uno siga durmiendo y que nuestro aparato psíquico siga consiguiendo su objetivo, que únicamente es realizar un deseo, una tendencia inconsciente que durante la vida diurna ha permanecido sin obtener salida al exterior. Entonces ahí nos va a permitir conocer que esos procesos psíquicos inconscientes que estudia el psicoanálisis nos muestran unas características determinadas y esas características son que su forma de funcionar es diferente a la del pensamiento de la conciencia. En nuestra conciencia, ¿no? Si nos preguntamos a todos, podemos decir coherentemente lo que pensamos de nosotros mismos, lo que nos gusta, lo que hacemos, lo que pasó ayer, pero eso que parece tan racional y tan claro no coincide con lo que verdaderamente acontece en nuestro aparato, que es, está en otro lugar, está en el aparato, en el campo del inconsciente, aparece de forma latente, detrás. Es una comunicación entre todos que uno no se da cuenta que realiza o que obtiene del otro, pero que aborda la verdad de las personas, ¿no? Yo espero que ustedes participen, porque si son las 4 de la tarde, si yo me enrollo y si encima algo tan complejo lo tenemos que decir en un poco espacio, va a ser muy difícil y además ustedes no sé si lo van a poder elaborar. Lo más importante de mi presencia o mi presencia de mis compañeros que me acompañan en este viaje y en estas actividades que estamos organizando en Málaga es para que puedan hacer uso de nosotros, puedan realizar sus preguntas y sobre todo, se den cuenta de que el psicoanálisis es una disciplina muy joven en la historia de las ciencias, una disciplina que tiene un siglo de existencia, es muy joven, muy novedosa, ya que se abre como una, igual mi compañera abre las ventanas para que entrara la luz. Bueno, antes estábamos en la oscuridad. Ahora llega la luz, pero
llegar. No sabemos lo que nos muestra la luz, porque no coincide con ese pensamiento consciente, con lo que cada uno de nosotros creía de nosotros. Entonces, no, ese deseo que se supone que se satisface en el sueño no va a coincidir con lo que yo creo que son mis deseos. Es como un lenguaje otro al de la conciencia. Y un lenguaje otro que es rechazado por nosotros. Por eso, precisamente, por ese rechazo, ha tenido que realizarse de esa manera disfrazada, alucinatoria y sin que yo me dé cuenta, ¿no? Es como si alguien que no nos cae bien, porque nos muestra algo de nosotros mismos que nos desagrada, aparece en la sala, pero aparece disfrazado, que no lo reconocemos, pero está aquí y en cuanto abre la boca va a decir su mensaje, va a conseguir su objetivo, pero me va a generar desagrado. En la medida en que pueda disfrazarse y pueda decirlo veladamente, va a producir más desagrado o menos, pero va a cumplir su objetivo. El inconsciente siempre consigue su objetivo, porque nuestra vida depende de ello. Y es curioso, Elena, porque en eso que comentas, ¿no? Porque si nos vamos en textos precientíficos, creemos como que es algo del más allá, que viene alguien a decirnos algo hacia el futuro, y claro, vamos contando los sueños como si fuera una cosa muy inocente, como mira lo que me ha pasado, mira lo que he soñado, y no nos damos cuenta que estamos diciendo de verdad en nuestra, como dice Elena, disfrazada y de alguna manera en clave, pero es que es una pantalla de todo lo que somos. La verdad es que no queremos saber de nosotros mismos todos esos deseos hostiles hacia el otro, los celos, la envidia, los deseos prohibidos, todo eso sale en el sueño, que es un proceso inconsciente, de manera disfrazada, como indica. Y no nos damos cuenta, pero en cada cosa que hacemos estamos exponiendo nuestra verdad. Y ahí es la circunstancia, ¿no? Que creemos que lo que somos es la conciencia, pero a través de esos procesos inconscientes, que son los sueños, los lapsos, los olvidos, ¿no? Y que nos pasan a todos, a nosotras, ¿no? Ahí estamos hablando de nuestra verdad y que tiene que ver con esa complejidad, con esa complejidad psíquica, ¿no? Porque todos creemos que nos conocemos, pero ¿quién no ha reaccionado ante una situación de manera que no se ha reconocido, incluso se ha llegado a asustar? De hecho, ¿cómo he podido hacer esto? ¿Cómo me ha podido pasar esto si yo lo tenía todo muy controlado? Pues ahí es donde uno muestra esa verdad que tiene que ver con lo inconsciente. Eso es lo que venimos a traer aquí, que no creáis que la apariencia es lo que yo digo de, o lo que, sino es lo que uno piensa en su acto, ahí siempre va a saltar esa verdad. Y a veces no nos va a gustar y vamos a querer poner esa excusa de decir, no, es que es casualidad, no, es que he comido mal y por eso he tenido una pesadilla. No, estás hablando de tu psiquismo, no hay nada casual. Y a través del psicoanálisis se nos cae la venda de los ojos, nos dice que no hay nada casual en el sujeto. Todo tiene participación mía, aunque yo lo rechace. Y en ese rechazo, precisamente, es donde uno puede generar, pues es un conflicto consigo mismo, en las relaciones, torpezas constantes que atenta uno hasta consigo mismo, que es una cosa seria, ¿no? Lo tomamos un poco a risa, pero es una cosa seria que podemos padecer de nosotros mismos sin darnos cuenta. Y no es lo mismo llevar una vida en la que uno parece que esa energía le acompaña y otro en la que parece que está constantemente pegándose contra un muro, ¿no? El descubrimiento y el sueño nos permite, ya digo, generalizar, es que el hombre piensa donde no es. Es decir, que el inconsciente es un pensamiento otro y que habla, como bien ha dicho Laura, de ti. Que cuando queremos más controlar una situación y ser más coherentes y racionales, el inconsciente muestra, en forma de un lapsus, de un olvido, de una situación totalmente casual, muestra el verdadero deseo, pensamiento inconsciente de esa persona. Porque lo que muestra es que somos seres complejos y contradictorios, que en nosotros hay tendencias contrapuestas, que la conciencia parece como si fuera una pared pintada y todo muy, muy lógico, muy, muy acorde con lo que la moral nos ha indicado, pero el inconsciente es amoral, no juzga, no calcula, lo único que quiere es transformarse. Transformarse quiere decir que el psicoanálisis modifica el concepto de verdad. Si ahora preguntamos, acontece una situación, usted narra cómo aconteció la situación y usted dice, esto es la verdad lo que pasó.
Sin embargo, el psicoanálisis dice que la verdad es transforma, es algo que se transforma, que se modifica, que lo más importante de usted es la frase próxima que usted no sabe qué va a decir, pero esa va a modificar lo anterior. Por eso el psicoanálisis produce la curación, aunque no la busca. Produce la curación porque puede modificar el pasado de una persona, porque lo que nos modifica se modifica en el presente. Yo ahora puedo modificar mi vida. El pasado no existe, es lo que yo digo de él. Y eso es lo que nos indica el psicoanálisis. Por eso es un método de autoconocimiento y de autotransformación. Porque es un método que nos permite incorporar a nuestra vida psíquica aquellas cosas que uno rechaza y que, sin embargo, forman parte de ti. Pero cuando las rechazas, acontecen de esa manera descontrolada o contradictoria o incluso patológica. De ahí los síntomas neuróticos que tanto nos llaman la atención y que a veces llegamos a incorporar en nuestra propia personalidad como si fuera una forma normal de vivir, pero que no son una forma normal de vivir. Que la normalidad es ser diferente cada vez. Ser diferente con la señorita, ser diferente con el señor. Es decir, no tener una personalidad, eso es lo normal. Cuando tengo una personalidad, cuando tengo tendencias, cuando tengo gustos, cuando quiero que las cosas coincidan en como yo quiero, eso es una tendencia patológica en mí. No hace falta que tenga un tic para decir que soy un enfermo. Querer que las cosas sean como mi pensamiento, eso es una enfermedad también. Es decir, no aceptar esa transformación y eso que la realidad nos viene a mostrar que siempre es otra cosa a como yo la pensaba. Por eso ese instrumento, que es el psicoanálisis, que hay un montón de personas que tienen inquietudes, pero que quieren hacerlo en soledad. Quieren esas respuestas a sus preguntas, pero poder hacerlas solas. A solas, ¿no? Sin el proceso de trabajo. En la interpretación de los sueños va a haber un concepto fundamental que atraviesa toda la obra psicoanalítica, pero que ni siquiera es un concepto del psicoanálisis, es un concepto de toda la ciencia, es que es el concepto de trabajo. Es decir, que el conocimiento que se produce en el proceso analítico es producto-efecto de un trabajo. Que el sueño es un producto-efecto de un trabajo, que no viene, como bien decía Laura, no viene del futuro, no viene del proceso digestivo, que no viene de viene del sujeto, viene de uno, pero ha habido un trabajo, aunque yo no lo haya visto. ¿Por qué? Porque hay un producto-efecto final, que es el sueño. Que la enfermedad, en el síntoma, en la obsesión, en el proceso hipocondríaco, hay un proceso de trabajo, que no viene de la nada ese síntoma. Ha habido un trabajo psíquico que yo no he visto y que da como efecto eso. ¿Y de qué habla ese proceso? Habla de un deseo inconsciente. Entonces, el vértice que atraviesa la obra psicoanalítica es que el motor de nuestra vida, de nuestro funcionamiento, es el deseo inconsciente. ¿Y qué es el deseo inconsciente? Pues no es ningún objeto. El deseo lo único que busca es transformarse, trabajar, ponerse, y además de forma amoral, no le importa si es para bien o para mal del individuo. Lo único que quiere es poner su energía en algo del exterior, expresarse. Por eso dice Freud que la única enfermedad del sujeto es que habla, que es cuando hacerse humano, es el proceso de incorporar el lenguaje, incorporarse a la comunidad humana, es la enfermedad del sujeto. ¿Por qué? Porque todos los trastornos nos acontecen en ese proceso, que acontece en los primeros años de nuestra vida, ¿no? Dice el complejo de Edipo es como el sello que nos hace humanos, ¿no? Usted pasa por esa fábrica esos primeros años, llega ese proceso psíquico y usted dice, otro humano, ¿no? Y sale de la fábrica y es un humano. Pero en esa complejidad, en ese proceso donde intervienen otros seres humanos, otras funciones para humanizarnos, ahí cada uno de nosotros responde de forma diferente. Quiere decir que tenemos todos un aparato psíquico que funciona de la misma manera en todos. Ya hemos dicho, en el sano y en el enfermo, en la persona más inteligente y la persona más torpe, nuestro aparato funciona igual. Pero cada uno de nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque reacciona de forma diferente frente a esas
compleja articulación de deseos, en cómo aceptas o rechazas tu deseo. Claro, entonces lo que nos trae el psicoanálisis también es una ciencia de lo humano, realmente no es algo que te dice que somos unos enfermos, que como que cataloga o diagnostica, ¿no? Sino de alguna manera nos trae la normalidad, nos dice que tenemos el mismo aparato psíquico, que las leyes de nuestro aparato psíquico, cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona con los mecanismos del lenguaje. ¿Y cuáles son los mecanismos del lenguaje? ¿Alguien escribió, por ejemplo, algún poema? La metáfora, la metonimia, la puesta en escena, la elaboración, ¿no?, en imágenes. Pues de alguna manera Freud se dio cuenta que nuestro aparato psíquico no es cuestión de que esté roto, que tenga algo orgánico, ¿no?, sino que tiene que ver con esas leyes del lenguaje. Una palabra a mí me puede tocar de una manera determinada y me ruborizo o me provoca un desastre emocional de alguna manera. ¿Por qué? Porque está tocado por el lenguaje. Todo en lo que participa el ser humano está tocado por ese lenguaje. Y eso es también lo que nos trae Freud a través de los sueños. Nos normaliza, nos dice que eso forma parte de todas las personas, que nuestro aparato psíquico es el mismo para todos. Y que hay personas que incluso en los sueños elaboran circunstancias que otros lo elaboran con un trastorno. Y que la única diferencia es la cantidad. No hay que buscarlo en lo orgánico, sino es cuestión de cantidad. Lo mismo se utiliza para un delirio que para un sueño. Es el mismo mecanismo. Pero hay personas que en esa cantidad, ¿no?, dicen que el delirio incluso es la exageración de una frase normal, pero que es el mismo mecanismo psíquico. Imaginaros eso lo que significa para el ser humano, ¿no? Porque te ayuda a ver que las cosas tienen que ver con, no con lo orgánico y que hay que buscar en el pasado, sino que, como bien dice Leonardo, la siguiente frase, ¿no?, una ciencia que te ayude a pensarte y a poder elaborar otra cosa diferente, que no sea tener que tener un síntoma para poder hablar de algo que te pasa a ti, ¿no? Claro, dicen que el psicoanálisis es liberador. ¿Liberador por qué? Porque te humaniza. Porque para psicoanalizarte no hace falta estar enfermo. Lo único que necesitas es hablar en el análisis. Si no hablas, no te puedes psicoanalizar. Y tiene que haber un psicoanalista. Porque el psicoanalista es el que va a tener los instrumentos técnicos para poder producir la interpretación. Porque la interpretación es inconsciente para el paciente y es inconsciente para el psicoanalista. Es decir, que el paciente no la tenía la interpretación, pero el psicoanalista tampoco. Es producto, efecto de ese trabajo que se va a producir en la sesión y que requiere de la asociación libre del paciente. Es muy interesante porque al psicoanálisis se le criticó que utilizara precisamente el recuerdo del sueño, lo que uno asociaba de lo que había soñado, como el objeto con el cual iba a trabajar. Y decía, bueno, pero si cuando usted cuenta un sueño se le olvidan cosas, ¿no?, se recuerdan en los aparatos, que además los psicólogos, la neuropsicología, los neurólogos, ¿no?, te quieren poner electrodos para analizar tu actividad cerebral mientras duermes. Ya Freud también hizo el intento en el proyecto de una psicología en 1898 de hacer como una estructura biológica del funcionamiento psíquico, pero la descarta, porque dice, no está en el cerebro lo psíquico, no es una estructura que se base en lo biológico, es un descubrimiento teórico, es un proceso teórico, no está en ninguna localización, sino que es teórico, es una ciencia conjetural, produce un objeto que tenemos que producir con la teoría. Y que requiere de esa asociación libre. Por lo tanto, no es que usted me cuente el sueño, me traiga el sueño escrito donde va a estar la cuestión, ¿no? Ahí en uno de los capítulos de la interpretación de los sueños, que es el capítulo 2, donde dice el método de la interpretación onírica, Freud trae un sueño que yo recuerdo que en la facultad lo veíamos, el sueño de Irma, que es un sueño extenso que él tiene, y él lo va a ir analizando parte por parte, para ir asociando de cada una de esas partes las ocurrencias que él tiene. Y es para la asociación libre, es para que uno pueda ir hablando de eso, porque se da cuenta que lo que yo sueño, que le va a llamar contenido manifiesto, que aparece a veces es una frase, un detalle, lo que yo me acuerdo del sueño, hay una labor de reconstrucción, desde ese elemento final que yo recuerdo, reconstruir en el análisis el sueño latente, es decir, un
que yo no sabía que tenía y que luego me va a permitir ese contenido latente producir la interpretación. El otro día mi compañera daba una conferencia en Madrid sobre uno de los capítulos de la interpretación de los sueños, que es material y fuente de los sueños, porque claro, uno dice, uy, ¿de dónde se extrae el material con lo que yo sueño? Y en ese capítulo, y mi compañero lo indicaba, dice, bueno, hay elementos del mismo día del sueño. Si yo me acuesto esta noche, voy a tomar elementos de este día que he vivido. Pero normalmente son elementos niños, que yo no me hubiera fijado, que no hubieran sido importantes para mí. No es de una situación que yo me haya quedado insatisfecha y que luego, porque esos son los sueños infantiles. Freud trae un sueño de su hija, que durante el día quería tomar fresas, pero tenía el estómago indispuesto y le prohibieron los adultos comerlo, y por la noche sueña que se comió todas las fresas. Se dio el gusto. Y claro, ahí no hay deformación. Inmediatamente la tipa fue hacia ese deseo consciente, aparente de las fresas, que no era tan sencillo esa interpretación, pero en el adulto no es un deseo insatisfecho del día el que genera el sueño. Él se da cuenta que el deseo que produce el sueño, aunque se sirve de elementos del día, es un deseo sexual infantil y reprimido. Es decir, que hay un material que nace de otro momento psíquico en nosotros que tiene tal fuerza que aprovecha la vida actual del sujeto para seguir manifestándose. Es decir, que la fuerza de nuestro aparato psíquico parte desde ese motor en el cual todos nos hicimos humanos. Claro, porque decir eso de sexual infantil reprimido es un poco fuerte, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Claro, porque cuando hay que partir de la ampliación del concepto de sexualidad. Porque también le criticaban a Freud, ¡oh, habla de la sexualidad! ¿Cómo puedes hablar de la sexualidad infantil? ¡Qué barbaridad! Bueno, y él decía, precisamente, no entiendo por qué mis colegas, ¿no?, que él expuso además la interpretación de los sueños en el Colegio de Médicos de Viena en su época como una gran novedad científica, y tuvo gran controversia precisamente por esa cuestión de la sexualidad, y de la sexualidad infantil. Pero él dice, bueno, y es que ¿cómo se puede omitir algo que es evidente que acontece? Es evidente que en la vida psíquica infantil hay tendencias sexuales. Pero claro, no la sexualidad del adulto, no la sexualidad genital, sino que es una sexualidad ampliada. Tenemos que ampliar ese concepto, no es genitalidad. Es la sexualidad en el sentido de que todo lo que es tocado por la palabra entra a mí como sexualidad, como sexual. Y si no es sexual, no me interesa. Aquello donde no he puesto mi energía libidinal no me interesa. Es decir, que en la conferencia, en la clase, en lo que haga en mi vida, en aquello donde yo no haya puesto mi deseo sexual, libidinal, mi libido, mi energía psíquica, no entra en mi aparato por mucho que me lo quieran meter. Que hay algo psíquico en mí que tiene que ir hacia ese objeto, libidinizarlo, como dice Freud, ponerle mi interés sexual para que forme parte de mi aparato, que lo envuelvo y entra en mi aparato, ya forma parte de mí, en mi inconsciente. Y que si no hay esa energía, si la quiero, cada vez que rechazo algo de eso, es reprimido, pero no desaparece. Los deseos sexuales infantiles y reprimidos son aquellos deseos que han sido apartados, rechazados de su inclusión en nuestra conciencia, también porque hubieron de ser rechazados, porque uno dejó de ser un niño. Siempre te dicen no. Claro, Hugo, no, hay cosas que hay que rechazar para entrar a ser parte integrante de la sociedad. Si no te humanizas. Entonces, como hay cosas que uno tiene que rechazar, esas cosas que uno inconscientemente va a rechazar por esa necesidad de crecer, siguen actuando en uno. Y en cada uno de una manera diferente. A uno le basta con soñar, y a otro le basta con realizarlo. Y ahí nos situamos en los distintos niveles sociales donde, ¿no?, uno es un artista y el otro es un delincuente. Pero el deseo que se satisface es el mismo. Claro, además en los sueños también se ve esa cuestión cuando se interpreta, ¿no? Porque siempre, aunque sueñes con Pepito, con Benganito, siempre eres tú el sujeto agente del sueño, aunque lo quieras disfrazar. Y lo que se ve en el sueño, esos deseos inconscientes, tienen que ver con nuestro egoísmo, nuestra hostilidad,
nuestra envidia que de ninguna manera podemos reconocer, pero que en el sueño salen de manera disfrazada, ¿no? Todas nuestras tendencias que queremos rechazar, pero que forman parte de nosotros, ¿no? Es muy interesante porque esto que Freud viene a plantear, la teoría del inconsciente, el método psicoanalítico, claro, no se puede comparar con nada que hayamos conocido hasta ahora. Por eso también produce rechazo. Porque es nuevo, porque habla de mí, y encima toca el terreno sexual, toca esos terrenos de justo aquellas cosas que yo he rechazado. Porque si es algo que tú ya sabes, yo te lo digo, tú te vas igual. El problema es que cuando uno habla con un psicoanalista, el psicoanalista te habla de algo que tú no esperabas. Algo totalmente nuevo y que te desvía a algo que tú no sabías de ti. Por eso uno se va diferente si quiere incorporar esa novedad. Porque si uno quiere rechazar, igual que rechaza una vez, vuelves a rechazar eso. Por eso es interesante de que es un proceso de trabajo. Es decir, que el que más trabaja es el paciente. El que tiene que trabajar para su proceso psicoanalítico es el paciente. El psicoanalista está haciendo su función. Pero el que trabaja para su psicoanálisis, el que tiene que hablar, el que tiene que transformarse, es el paciente. Claro, si no podemos caer en el hecho de que hay diccionarios de símbolos que nos dicen, mira, eso yo con esto, con agua, con arañas, ¿qué significa esto? Te vas al diccionario, lo buscas y ya está, solucionado. Pero es todo para lo mismo, para librarte de querer ir a algún lugar donde realmente hables de lo que te pasa, que no tiene nada que ver con lo que tú busques en un diccionario. Porque sí que es cierto que hay sueños que son comunes a todos y que tienen que ver con esos pilares básicos de nuestro crecimiento, porque los símbolos, igual que los mitos, hablan de una realidad, pero claro, no es exactamente esa palabra, porque la palabra rojo, para mí, puede tener un significado diferente que para otra persona, que a cada uno, de alguna manera, luego se asocia a otra palabra y es otra cosa diferente, ¿no? Que a veces tendemos a generalizar o querer globalizar a todo el mundo en un mismo saco y nos damos cuenta que no, que a través del psicoanálisis vemos que ese sueño no significa para ti tal cosa ni cuando vivas en una época determinada ni cuando lo dices en otra, ni para una persona ni para otra. Siempre hay elementos que se añaden, que se combinan entre sí, y ahí está, hay imaginarios diferentes para cada persona. Y en cada persona va a significar algo diferente, pero que tiene que ver con uno mismo, pero que tú jamás te vas a enterar, porque estamos hechos para no saber de nuestra verdad. Es que hasta los psicoanalistas nos tenemos que psicoanalizar, porque estamos ciegos a saber de nosotros. Y siempre hay algo que se nos va a escapar y que de alguna manera va a saltar en un lugar determinado, ¿no? Lo vamos a hacer a través de un lazo, de chiste, de ese sueño, ¿no? Que de alguna manera nos vamos a percatar de que está hablando de algo de nosotros y que olvidamos, ¿no? Claro, porque la sutileza, ahí tiene una pregunta, la sutileza del aparato psíquico es esa, conciencia, preconsciente e inconsciente, y todo eso funciona cada vez. No es que digamos, pues la conciencia ya no le doy bola, pero es necesaria. Y si no le doy bola al inconsciente, es decir, esas cosas que me pasan, aunque yo no las me dé cuenta, si no le doy bola, estoy desechando un conocimiento de mí muy interesante. Sí, yo justamente quería preguntar si la interpretación conlleva cierta subjetividad, ¿cómo podemos hablar del método científico? O sea, ¿cómo puede casar? La única subjetividad es que hay sujetos. Es decir, que cuando hablamos del sujeto del inconsciente, es que tiene que haber un lo que se llama un paciente, un psicoanalizante, alguien que hable de tu sueño, alguien que asocie libremente, alguien que, con el cual vayamos a trabajar para producir sus procesos inconscientes. Y tiene que haber alguien que cumpla esa función de psicoanalista, es decir, que utilice la técnica de la asociación libre, de la transferencia, y que interprete a esa otra persona, ¿no? Entonces hay un encuadre que permite eso. Es la única subjetividad en el sentido que somos sujetos de una ciencia. El psicoanalista está sujeto, como bien ha indicado Laura, a su formación psicoanalítica. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar en psicoanálisis permanente con otro psicoanalista. Que tiene que supervisar sus casos. Que tiene que tener supervisión grupal. Que tiene que pertenecer a varios grupos de estudio y que practicar permanentemente la formación.
que cuando el psicoanalista deja de hacer esas cosas, igualmente su conciencia va a querer imponerse sobre su pensamiento inconsciente, porque el aparato psíquico funciona así, para negar lo inconsciente. Y el psicoanálisis, ese trabajo que viene, ¿no?, que hacemos cada vez, es para abrir la puerta del inconsciente y poder obtener algo de ese saber tan valioso. Porque no, ¿por qué es valioso? Porque produce algo nuevo. ¿Y por qué es una ciencia psicoanálisis? Porque produce un nuevo sujeto que no existía antes. Lo que nos cuesta entender es que antes estas cosas no se sabían. Y Laura dijo algo muy importante, que además yo tomé, estoy leyendo estos días este libro, que se llama Siete conferencias de psicoanálisis en La Habana, en Cuba, de Miguel Oscar Menasa, que estuvo allí dando unas conferencias, muy interesante, porque claro, en ese transcurrir va dando saltos, pero da una complejidad muy amplia. Y él dice, como también Laura incidió, en el instrumento de la poesía. Porque toda ciencia, y Einstein lo explicaba muy bien, habla de un campo, dice, la realidad es la metáfora de todo lo posible. Y toda ciencia abarca un campo de esa realidad, pero un campo minúsculo, ¿no? La física, imagínense esta pared, y cada ciencia es un puntito que estudia de esa pared lo que interviene en su campo. La matemática es su campo, el psicoanálisis. Es decir, de toda la realidad, imagínense, cada ciencia tiene su campo de estudio, sus conceptos, su articulación teórica, y solo estudia ese campo. Y aunque luego haya articulación de ciencia, es decir, que el psicoanálisis se sirve de conceptos de la física, de la matemática, de la lingüística, ¿no?, hay articulación, pero no puede explicar toda la realidad, ¿no? Sin embargo, la poesía incluye, tiene todo el imaginario universal. ¿Qué quiere decir? Que sus combinaciones... La poesía es, sus combinaciones son infinitas, que producen nuevas realidades, que toda ciencia viene precedida por la escritura, dice Menasa, de un poeta o de varios poetas, ¿no? Si leen a Freud van a ver cómo Goethe es uno de los poetas que más utiliza, pero utiliza mucho porque Freud era súper, súper, súper culto y trae mucho a los poetas. ¿Por qué? Porque los poetas, de una manera inconsciente, porque es escritura, en la escritura, en la poesía, ya se habían dado cuenta de este funcionamiento del inconsciente, aunque no lo sabían, porque dice, la escritura habla del futuro, no habla de ahora. Ahora no tenemos los instrumentos para poder captar esa novedad que trae. Por eso, grupo sobre poesía y psicoanálisis. En el sentido que Menasa es un poeta, antes que psicoanalista, pero es un poeta y un psicoanalista que ha aunado esas dos disciplinas y que la ha hecho, forma parte de nuestra formación, de nuestro catálogo de formación, porque él dice que uno tiene que escuchar poéticamente al paciente, es decir, con una escucha muy amplia, porque el paciente no te va a venir, de hecho, desde lo histérico, no, te va a hablar y te va a poder combinar cualquier palabra con cualquier otra palabra, dentro de su restricción como persona. Entonces la escucha amplia, la escucha poética le va a ayudar al psicoanalista, pero luego la interpretación es psicoanalítica, está restringida al campo teórico en el cual nos manejamos. Es decir, que el psicoanalista lo que escucha tiene que ver con la resolución en el complejo de Edipo de esa persona y cómo se maneja frente a esa prohibición y cómo lo resuelve ahí. Entonces, en el sentido que es una complejidad, pero que las ciencias no viven en su mundo, que viven dentro de la cadena de la historia de producción humana, y la poesía es el verdadero instrumento de conocimiento que ilustra al científico también para producir algo que el científico no sabía previamente y que se inscribe socialmente en la escritura. Les dejo un poco de pollo, respiro. Yo quería darte una pregunta. ¿Y los sueños premonitorios? ¿Pueden ser o son también cosas que nos pasan a nosotros dentro? Mira, Freud habla de los sueños premonitorios. Y él dice, el psicoanálisis solo se va a ocupar
del estudio del inconsciente sexual infantil y reprimido, que es el que interviene en la producción de síntomas, en la producción científica. Y hay otros inconscientes que no estudia el psicoanálisis. Cuando un paciente le traía a Freud ese planteamiento, esa pregunta de un sueño premonitorio, es decir, algo que me habla del futuro, no nos podemos olvidar que el que lo dice es una persona con deseo sexual infantil y reprimido. Es decir, que el sueño, lo que te trae, nuevamente con la máscara que te traiga, te está hablando de ese deseo, que tiene que ser interpretado, pero que no puede acontecer fuera de ti, o en el futuro, que el futuro es anterior, es cuando se produce el acto, ahí se puede interpretar, antes de que haya un acto, de que haya un sueño, no puedo interpretar. Cuando uno habla de ese sueño, ya está hablando de algo que ha acontecido en ti. No existe lo que no haya acontecido. No está inscrito en ninguna realidad social. ¿No? Entonces, lo que nos cuesta aceptar es que habla que el sueño habla de un saber no sabido por ti y que es rechazado, pero que es un saber sobre ti. Que la premonición no está en premonición sobre el futuro, sino sobre algo que en ti se repite. Que la pulsación en ti se repite tanto que hay sueños que a veces uno tiene, que es otra de las preguntas que se suelen hacer en estos espacios, que uno tiene con reiteración y frecuencia. Porque el deseo, hasta que no es interpretado, se repite. Pero ¿y si tienes ese sueño premonitorio después se cumple? No, es que lo que se cumple es el deseo inconsciente en su expresión. Pero no en ti, sino en otra persona. Es que me parece que también hay que distinguir lo que es lo que tú dices del sueño de lo que realmente significa, porque hemos visto que los sueños son como realización del deseo, y hemos visto los sueños de los niños que son más sencillos porque ahí no interviene tanto la censura, no está tan armado el aparato psíquico, no hay tanta... no está tan instruida la moral, ¿no? Y de alguna manera cuando le prohíben algo, el niño, pues por la noche sueña como que lo está haciendo. Entonces, en los adultos son mucho más complejos y más absurdos porque está la censura que lo deforma. Pero Freud ponía un ejemplo. Dice, esta noche soñé con fulanito. Y va que al día siguiente me encuentro con fulanito. Mi sueño fue premonitorio. Pero dice Freud que no. Que él vio a fulanito, pero su conciencia no lo registró. Que el sueño acontece después de esa visión. Y es el sueño el que te dice esa información que tu conciencia no había registrado. Yo es que, por ejemplo, soñé que la hermana de un amigo de mi hijo tenía un accidente, además lo soñé así. Yo le decía que no hiciera algo, no sé lo que era, iba en un coche, que no hiciera algo, que después supe lo que era. Pero que su sueño y adquiere... a los tres días pasó. Claro, pero su sueño acontece después de que haya pasado el accidente. No, yo lo soñé y a los tres días fue cuando tuve... Pero adquiere valor después del accidente. Antes del accidente ni era un sueño para usted. Yo me levanté y le dije a mi hijo, algo le va a pasar a algún amigo tuyo, a algún hermano de algún... Pero adquiere valor porque ha pasado. Si no, no adquiriría valor. Usted no le daría valor a ese sueño. Adquiere valor una vez que ha pasado. Sí, bueno, me ha pasado varias veces, por eso lo digo. No ocurrió varias veces. Pero a mí me parece que también tenemos que ver cuántas veces pensamos o deseamos algo sin darnos cuenta, y cuando coincide en la realidad, ahí es cuando digo, uff, esto lo he soñado, uff, esto lo he presentido. Ya, pero es que esos sueños, yo he soñado, que sé que son sueños, porque es como una película. Pero hay otros sueños que, a los que yo me estoy refiriendo, que no los veo como sueños, como si yo estuviera allí, como si lo estuviera yo viendo, presente allí. Pero date cuenta, porque también Freud nos hablaba de esa cuestión, ¿no? Porque a veces en los sueños no, como, parece como que estás recreando escenas, pero date cuenta, es como los recuerdos, ¿no? A veces uno recuerda, pero te ves como de lejos, como si tú estuvieras observándote a ti. Entonces, vemos que es una imposibilidad. Porque si tú estás realizando esa acción, o si tú estás recordando eso, tienes que estar viendo otros elementos en la escena, no a ti de lejos. Es que lo interesante es que hay muchos otros sueños que usted tiene y que no los recuerda. Y recuerda precisamente ese, para usted sentir que tiene ese poder sobre la realidad.
quedan registradas para ti. Que gracias al proceso psicoanalítico uno amplía su vida porque es como si registraras y procesaras eso que para el resto no es como si fuera lo tirara a la basura. Y gracias al análisis uno lo incorpora a su vida como energía, como conocimiento, como capacidad y transformación de creencias, porque las creencias también nos influyen para aceptar o realidad las cosas o rechazar las cosas que nos acontecen, ¿no? ¿Hay alguna forma de intentar recordar los sueños? ¿Hay alguna forma? Porque yo sé que sueño, vamos, sabemos todo, pero yo no recuerdo mis sueños. Y me dicen, has estado hablando, has estado diciendo. Y entonces a mí me gustaría poder recordar los sueños. ¿Hay algo que yo pueda...? La mejor forma de recordar los sueños es comenzar un proceso psicoanalítico. ¿Por qué? Porque el sueño no tiene como función ser recordado. El sueño acontece porque cuando nos vamos a dormir, Freud pone el ejemplo de cuando uno se... Yo no me voy a dormir así, me quito la ropa, ¿no? Me pongo el pijama, ¿no? Uno se quita la peluca si la tiene, o tiende las gafas. Es decir, que uno se despoja de esos elementos que con los cuales se encuentra con lo social, ¿no? Y disminuye, hemos dicho, la conciencia no se apaga de alguna manera, entra en stand-by. Y disminuye la censura de la conciencia, que es como ese vigilante que regula y dice, usted puede entrar, usted no puede entrar, usted no tiene las condiciones para entrar en la sala. Es decir, que hay condiciones para entrar en la conciencia. Que hay muchas cosas que no entran en nuestra conciencia porque no son aceptadas o toleradas por nosotros. Entonces, ese proceso del sueño acontece porque esa censura ha disminuido, no ha desaparecido. Y por eso esos deseos se manifiestan y yo, de alguna manera, recuerdo, soy partícipe de ellos, pero a condición de que sean disfrazados, de que no me dé cuenta de lo que en realidad se está satisfaciendo ahí. ¿Por qué? Porque esos deseos no son permitidos, no son tolerados, han sido reprimidos, rechazados de la conciencia, ¿no? Solo un deseo inconsciente de sexual infantil y reprimido es el motor del sueño. Ninguna insatisfacción del día, ninguna cosa que le fastidiara, le gustara, no produce el sueño. Es muy importante entender eso. Entonces, la función del sueño no es ser recordado, es que su aparato psíquico, cuando duerme, quiere su satisfacción. Sigue funcionando, ¿no? Como el corazón bombea, bombea, y si no caminas, hace otra... ¿no? Sigue funcionando. No se detiene nunca. Cuando se detenga, usted se muere. Entonces, sigue consiguiendo su objetivo, que es expresarse. Cuando usted se despierta, la censura vuelve a hacer... a su nivel de normalidad. Es decir, que eso, que aunque esté disfrazado, ¿no? Tiene que ser rechazado del pensamiento de la conciencia. No se incorpora a la conciencia. A veces uno recuerda algunas cosas, pero depende de su nivel de censura. Entonces, no se esfuerce en querer recordar algo que usted no sabe traducir. Porque el sueño, la única función que tiene es que usted siga durmiendo. Se llama el guardián del reposo. Tanto que si el sueño no está bien deformado, se produce el sueño de angustia. Es decir, que usted casi se puede dar cuenta de lo que desea, de sus contradicciones, y la angustia le avisa y le despierta para interrumpir ese sueño porque usted iba a conocer algo de usted que usted no quiere conocer. Entonces, ¿qué ocurre? Que es el psicoanálisis el que se interesa por el sueño. ¿Por qué? Porque quiere decir que es como una puerta de acceso directa al inconsciente. Como el síntoma, como un lapsus, que el psicoanalista no escucha al paciente, no escucha todas las cosas que le dice, escucha dónde repite, dónde se ha equivocado, aquella palabra que se trabó, escucha esas cosas que las que normalmente no prestamos atención, ¿no? Esos errores, esos elementos incoherentes que precisamente son los que utiliza el inconsciente para expresarse. Es decir, que si un psicoanalista escucha toda la historieta que usted le cuenta, no es un psicoanalista. Que nada de lo que yo diga coherentemente, consistentemente, dice nada de mí. Que es ahí donde yo no sé. Ahí donde yo no me la podía imaginar y de repente hablo de algo que no sé, ahí estamos más cerca del inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy en psicoanálisis, los sueños adquieren otro papel para mí. Y al llevarlos al ligante, me dan un campo de trabajo para poder conocer mi inconsciente. Pero me
yo el psicoanalista para interpretar. Entonces no hay que querer recordar nada porque en el recuerdo no hay nada. Es en ese nuevo campo del psicoanálisis, de mi psicoanálisis personal, donde yo produzco un tiempo para ocuparme precisamente de esos procesos de mi vida, porque el inconsciente es mi vida. Sí, también por ejemplo los trastornos del soñar, ¿no? Cuando hay insomnio, uno no puede dormir bien, tiene que ver con ese entregarse a dormir, que tiene que ver con ese deseo inconsciente. Si uno no puede ni siquiera entregarse a ese dormir, permitirse soñar y descansar, no es solamente lo que me ocurre en el sueño, sino que también me ocurre en mi vida. Hay algo de mí que está bloqueando mi entrada al mundo, ¿no? A dejarme llevar por las cosas, a dejarme llevar por las relaciones, ¿no? Que también se muestra en ese soñar. Es como una llamada de atención, una alerta de que hay algo en mí que no está funcionando adecuadamente, en el sentido de que hay contradicciones en mí, deseos de los que no quiero saber, y que a través del sueño vemos como es una señal, una alarma, una alerta de que algo está pasando y que lo manifiesto así. Como hoy no nos da tiempo para más, hoy era como una pequeña alarma que ha aparecido en sus teléfonos móviles, que le dice pip, 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 usted tiene inconsciente, pip, 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 y dice, oh, mira, hay algo nuevo que acontece en tu agenda, que te tienes que ocupar de eso, te estás ocupando. Entonces tienen, se les abre esa posibilidad, esa puerta, que ya ustedes tienen que decidir si quieren atravesar y producir ese nuevo mundo. Es un mundo nuevo, el mundo de su vida psíquica. Te amplía todo. Cada uno tiene que tomar esa decisión. A veces uno la toma porque no le queda más remedio, porque está sufriendo. Pero no hay que esperar a sufrir, a padecer para comenzar su situación. Yo me hago una pregunta, que se ha tratado. Si todos soñamos, es evidente, hay quien no se acuerda nunca de un sueño, jamás. Y hay quien se acuerda, como yo, como si fuese una película, y a veces está con un sentido que me levanto, me bomba de agua, me vuelvo a echar, mi madre me decía, date un paseo, y sigue la película después del intermedio, ¿no? Entonces una persona que no se acuerda nunca, no necesita nunca que lo psicoanalice. Es que todo... Que no lo recuerde, que no recuerde nunca nada. Todos nos podemos psicoanalizar. Todos tenemos inconsciente. Pero no solo los sueños. ¿Cuál herramienta le da a psicoanalista para que no puedes verbalizar de la manera que pueda contarte un sueño? Es que no, pues, vamos, el psicoanalista, si le cuentas todo el tiempo sueños, te echa. Me refiero que el psicoanálisis no es una interpretación de sueños. Que Freud pone como ejemplo los sueños para decir soñar, soñamos todos. Es decir, inconsciente tenemos todos. Y a través de los sueños podemos conocer de su inconsciente. Pero como bien ha indicado Olga, es un ejemplo. Lo que usted necesita es hablar, asociar libremente de lo que sea, de lo que no sabe, de lo que... mover su boca y que salgan palabras. Y a partir de ahí, usted puede ser interpretada. La última pregunta. Sí, una preguntita. Cuando estás psicoanalizando, ¿es normal de que puedas tener, pues, por ejemplo, más movimiento en sueño, es decir, más angustia, es decir, te vas a dormir y notas esa angustia que te despierta o incluso que te mueves más, porque a mí me ha pasado, ¿no? Cuando me estás psicoanalizando, pues más movimiento. Quizás es la resistencia o es la lucha esa de no querer ver, pues como estás tocando ahí cositas, pues... Es dedicado al psicoanalista, ¿no? En los sueños, ¿no? Que uno como está en análisis parece que sueña más. No, yo no, me ha pasado, yo estoy psicoanalizado y cuando, aparte yo pienso que es un trabajo bastante muy heavy, ¿no? Porque vas a justamente a tocar heridas y entonces pues por la noche a mí me surgía, ¿no? Por ejemplo, pues soñaba mucho más y lógicamente luego lo trabajaba, ¿no? Pero es interesante por eso que ha dicho de la herida. El doctor Menasa, Miguel Óscar Menasa, nuestro maestro, y que ahora les vamos a dejar esta revista, que es muy interesante, porque... les acerca parte de su obra y de su pensamiento, porque dice, yo me fui a psicoanalizar con 16 años porque había dos mujeres que se querían casar conmigo. Es decir, que no necesité sufrir para utilizar ese instrumento de conocimiento que es el psicoanálisis. El psicoanálisis es un instrumento de conocimiento, no es una mercromina. Es decir, que no hace falta sufrir, que el sufrimiento es una cosa del sujeto.
lenguaje del inconsciente. Que si lo queremos escuchar, tenemos los instrumentos para traducirlo. Es decir, que no viene directo, hay que ponerlo en trabajo para escucharlo, conocerlo, concatenarlo a palabras, si no, no aparece. Pero lo de sufrir no, y es algo de tu, como bien has dicho, de tu resistencia o de tu oposición a incorporar algo a lo cual tú como ser humano tienes derecho. Algo que forma parte de ti. Es como si tú te pelearas con el hecho de que en Málaga hay aeropuerto. Es que no quiero ir al aeropuerto, que no quiero. Mira, tú lo puedes usar o no, pero existe. ¿No? Hay personas que viven con aeropuerto y personas que viven sin aeropuerto. Entonces, el psicoanálisis es algo que te da otro confort, otra manera de vivir, otro pensamiento que te acerca a otra disciplina, a otras ciencias, pero no hace falta sufrir. Ya, pero como normalmente lo utilizamos cuando ya no tenemos más remedio. Que yo, una vez, hace muchísimos años ya, que os iba acordando, tuve una pesadilla que era que yo estaba en casa de mi tía abuela África y bueno, pues allí estaba yo con mi abuela, con mi hermano, y entonces yo me voy para detrás de la casa y allí sigue habiendo espacio, pero muchísimo más de lo que hay en la casa real. Era muchísimo más amplio, como si fuese como el jardín botánico. Pero quiero decirte, en vez de tanto árboles y así, nada más que había unas pocas macetas con unas cuantas flores encima. Y yo me planto en medio, me miro alrededor, no hay nadie, y empiezan a salir detrás de las macetas un montón de arañas, tarántulas por todos lados, que no sabía ni el suelo de tantas arañas que había, y justo me despierto. Claro, lo que nos muestra es que el deseo inconsciente no tiene edad, que el funcionamiento en una persona joven o una persona mayor es el mismo. Por tanto, a cualquier edad uno puede interpretar su deseo a través del psicoanálisis, porque es nuestro aparato de desear el que quiere expresarse y conocer eso de nosotros, que en realidad... Por eso la ciencia es tan maravillosa, porque amplía, aunque a veces te demuestre cosas que te hagan contradecir algo que uno, una creencia que uno tenía, ¿no? Descubres algo y dices, ah, pero yo creía que era esto, pero uno se alegra porque te ha abierto una nueva posibilidad para tu vida. Es decir, nos abre mundos, vale que nos hace trabajar la ciencia, ¿no? Que el psicoanálisis nos hace trabajar, y dices, bueno, pero que cambia tu vida por completo, para bien. Es decir, te da confort, porque la enfermedad es la que no te da confort. El sufrimiento es el que no te da confort. El psicoanálisis te da confort, en el sentido que te permite llevarte bien contigo mismo y por tanto llevarte bien con los demás. Porque lo que le pasa a un niño, le pasa a un adulto, es su complejidad en las relaciones con otras personas, donde está incluido el sexo, evidentemente. ¿No? Lo que me pasa, ¿no? Lo que me pasa con fulanito, con menganito, y cómo yo acepto o rechazo eso que me pasa. Pero le pasa a una persona con 10 años, a una persona con 80 años. Es el maravilloso descubrimiento, ¿no? Que a cualquier edad uno puede utilizar esa herramienta. Además que se ponen en juego esos pilares básicos en todo, ¿no? La afectividad con la madre, el padre, el tercero, la sexualidad, la muerte, ¿no? Todo eso de alguna manera se produce, ¿no? Se forman esos símbolos y por eso a veces se señala como que hay símbolos generales para todo, pues tiene que ver con conceptos como la castración, como conceptos de cambio, ¿no? En el que uno se paraliza o sigue, en el que viene el papá, el tercero, esa hostilidad, todo se pone en juego ahí a través de símbolos, y de otra manera, certificando a través de los símbolos. Claro, lo bello es como ese poema, ¿no? Que me dice, ¿cómo yo he podido escribir este poema? ¿Cómo ha podido salir de mí eso? Y ha salido, ¿no? Todos los productos de tu vida han salido con tu participación inconsciente, pero no con la participación consciente. Con la participación consciente salen cosas normalillas. Pero las cosas buenas de tu vida pasan porque inconscientemente las has dejado pasar, ¿no? Los sueños, el poema, la redacción maravillosa, la elección de amor más verdadera, no ha sido porque conscientemente tú te has empeñado, sino porque ahí dejaste acontecer tu verdadero deseo, que era inconsciente. Nos tenemos que marchar porque a las 6 de la tarde hay una conferencia sobre...
sobre el pensamiento inconsciente en la Plaza de la Marina, en el Centro de Turismo Interior de Málaga. Nos vamos para allá rápidamente, pero les agradezco muchísimo vuestra compañía, vuestra presencia. Los convoco a que nos sigamos encontrando. Laura sigue con su agenda de conferencias en Málaga. Yo desde Madrid con mis compañeros seguimos. Nos pueden seguir por Facebook, en el canal de YouTube. Estamos con mis compañeras haciendo pues una aventura muy interesante, la televisión de un Grupo Cero, que es una televisión que estamos haciendo online, donde hacemos programas de poesía, que es fundamental la poesía para ampliar nuestra vida y hacerla más humana. Un programa de tertulia, ellas, conversaciones diversas, donde estamos conversando y aprendiendo a conversar, porque las cosas se aprenden haciéndolas. No en la universidad, estudiándolas, haciéndolas, practicándolas, aprendiendo de otros. Entonces les invito a visitar la página grupocero.org, ver nuestro trabajo, contactar con Laura, que está aquí en Málaga. Todo lo mejor que acontecerá en vuestra vida va a acontecer si le ponen trabajo y deseo. Y si aceptan las contradicciones, que lógicamente también van a formar parte de ahí. Y les invito, aquí tengo algunos ejemplares de esta revista, Realismo Psíquico, que es un nuevo rubro que ha producido Miguel Óscar Menasa, donde se produce esa obra de creación en varios aspectos desde el inconsciente. Bueno, aquí pueden generarse nuevas preguntas o contestar algunas y bueno, estar en contacto con nosotros. Esta noche, aquellos más aventureros de ustedes, nos citamos en el Castillo Bilbit, en Benalmádena. Miguel Óscar Menasa, que gran poeta, nos va a dar un recital, es gratuito, están invitadísimos, invitadísimas, y me gustaría que bueno, puedan conocer a ese interesante pensador de nuestro tiempo, que en el futuro pues, también van a estudiar a ese ser, a esa obra que deja para la humanidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Grupo Cero Televisión.